has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es martes 21 de mayo del año 2024. Como siempre, vamos a tocar la prensa local. Hoy vemos que adultos mayores jugarán un rol cada día más decisivo. José Tomás Pérez le da pena el resultado del PLD, la caída estrepitosa del partido. Difícil de pararse de ahí. El gobierno dominicano está en contacto con los países que conformarán la fuerza en Haití. Ay, vamos a ver, que dicen que en 5 días, el 26 de mayo, supuestamente hay un despliegue, supuestamente. Vemos también el Distrito Nacional, hay una alerta donde hay 9 provincias en alerta verde por vaguada. Los 5 puntos, Abinader quiere modificar la Constitución. Ya empezó. Dice que quiere como convertir un poquito más difícil el tema presidencial. Pero Abinader, enfóquese ahora, miren que las internacionales, la ONU advierte que el cambio climático y la crisis alimentaria mundial afectará a la paz global. Todo esto, señores, ya ustedes saben aquí en Noticias Sí TV y más. A continuación, vamos a la oración diaria. Dios bondadoso, hoy me presento ante ti con gratitud por este día que me has regalado, por el amor que inunda mi vida cada mañana al despertar y por sostener mis ilusiones en tus amorosas manos. Mi confianza está puesta en ti, sabiendo que siempre escuchas mis oraciones y respondes de manera hermosa. Te pido que me concedas sabiduría al tomar decisiones, amor para compartir con los demás, esperanza para seguir con convicción mis sueños y valentía para mantenerme firme en medio de las adversidades. En ti encuentro mi vida y mis más grandes anhelos. Que en este día todo se realice conforme a tus planes en tu tiempo perfecto. En la noche permítenos descansar con la satisfacción del deber cumplido. Gracias, amado Dios, por tu constante presencia en mi vida y por ser el fundamento de mi existencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerde siempre mantenerse con nosotros en sintonía. En las cableras nacional y en las internacionales, ustedes nos pueden sintonizar por las apps a través de su tablet celular, WinTVO, Stream 1, Roku, Fire Stick y Streaming Live. Y en nuestras redes sociales, señores, ustedes nos pueden sintonizar por CTV RD. En YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, X y Thread. Así que no hay excusa. Miren, señores, yo les había dicho a ustedes que en las elecciones había muchas personas mayores, pero muchas, tempranito, que fue lo que más me llamó la atención. Yo tengo mi grupito de viejitos que yo nada más los veo cada 4 años. Yo nada más digo, ¡ay, siguen vivos! Pero, como estamos enfrentándonos en un escenario, la abstención, según tengo entendido, está entre 46% a 50%. Va en aumento, creo que es más, a comparación de la del año 2020, aún con pandemia. Miren, adultos mayores jugarán rol cada vez más decisivo en las elecciones. Dice así, abogan por políticas públicas que permitan a una población envejeciente cada vez más saludable y activa. Más del 13% de la población hábil para votar en las elecciones del pasado domingo tenía más de 65 años de edad, cuya participación en las urnas fue muy notoria y activa en el proceso en el que el país eligió a unas nuevas autoridades hasta el 2028. ¿Ustedes saben de quiénes son esas personas? De Balaguer. Ese es el voto duro de Leonel. Los balagueristas, no de estos reformistas que están con el PRM, de los balagueristas que son fieles y leales al gallo, a Balaguer.
Ese porcentaje se irá incrementando en la medida en que la población envejeciendo y aumentando la esperanza de vida del país, por lo que para los próximos procesos electorales, el rol de los adultos mayores será cada vez más decisivo en las contiendas electorales. De acuerdo al registro del padrón de la Junta Central Electoral para las elecciones del domingo pasado, el 13.42% de la población hábil para votar tenía más de 65 años. A esto se suman los que estén en el rango de edad de 56 a 65 años, que suman 1.097.705 votantes, equivalente al 13.48%, quienes para los próximos cuatrenios superarán esa edad. Por rango de edad, los registros indican que unos 667.618 dominicanos entre la edad de 65 y 75, equivalente al 8%, estuvieron hábiles para votar el pasado domingo, seguidos de 300.514 entre las edades 76 y 85 años, igual al 3.75%, y con más de 86 años suman 118.678, que suman, viene siendo un 1.4%. El padrón completo notificó a 8.145.548 personas. Políticas de salud. Consultada sobre el tema, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Geriatría, Alexandra Castillo, dijo que esa participación activa de los adultos mayores en la contienda electoral del pasado domingo es una evidencia del rol que juegan los adultos mayores en la sociedad. Consideró que reafirma la necesidad de que el país se establezcan cada vez mejores políticas públicas dirigidas a los adultos mayores, saludables y funcionales, porque cada vez República Dominicana tendrá más envejecientes, tal como ocurre en el mundo, ya que cada vez las personas viven más años. Hubo un gran flujo de votantes adultos mayores y felicitamos a la Junta Central Electoral por tener un certamen organizado e inclusivo. Señaló que en las elecciones del 2028 la población de adultos mayores será aún mayor y que los mismos ocurrirá en el 2032. Miren, señores, una de las cosas que yo siempre he criticado, no solamente de este gobierno, de todos, está CONAPE, el Consejo Nacional de los Envejecientes. Aquí no hay políticas para el adulto mayor. Hemos visto abandonos hacia al adulto mayor. Y el adulto mayor va a tomar un rol más activo en la política. ¿Ustedes saben por qué? Por la agenda. Porque está viendo a sus nietos, bisnietos y hasta sus propios hijos como irresponsable en cuanto a la política y a la salud de Estado de Derecho de la Nación. El día domingo, cuando yo me levanté, cuando yo estaba tempranito para votar, lo primero que decían todas esas personas mayores en la fila, que la juventud está dañada. Que, bueno, mira, que hay que uno ser open mind, pero a veces el open mind llega al libertinaje. Qué irresponsabilidad está la gente hoy en día, los jóvenes, que no asumen la política. Porque asumir la política no es que yo voy a pertenecer a un partido. Es que las políticas públicas aplicadas por esas autoridades sean autocriticadas y también criticadas, críticas constructivas, por esa juventud. Así de sencillo. Miren en el día de ayer, 14.000 votos sacó José Horacio por Opción Democrática y no pasó. Y muchos adultos que eran simpatizantes de él decían que hay que quitar el método de Hunt, el método de arrastre, que hay que reducir la cantidad de diputados de 190, vamos a ponerle 80 o 90 en la nación, a nivel nacional, porque ¿para qué demasiados diputados? Demasiadas propuestas de leyes, demasiadas comisiones. Entonces, una persona que hace buenos proyectos, que son viables, siempre se pierde en el Congreso y nunca llega a la Cámara Alta, al Senado. Pero decían que para aquel método de Hunt, ese de arrastre, que sea ya un voto directo, pero reduciendo la cantidad de diputados. Ese proyecto de ley lo debe de asumir el presidente de la República y el Poder Ejecutivo. Y también la sociedad civil, porque hay demasiados diputados. Por las grandes provincias,
que sean, o sea, las que tienen mayor índice poblacional, de 3 a 4 diputados. Y las que tienen índice poblacional que vaya disminuyendo, de 2 y de 1, un total de 90. ¿Ya? Y ellos mismos estaban criticando de que hay muchos jóvenes que estaban en esa cámara con políticas y proyectos para las personas envejecientes, para la nación, tema de reciclaje, tema de ordenamiento. Mire cómo sale la ley de ordenamiento territorial, que aquí la violan. La alcaldía tiene, la crea conjunto con la alcaldía, y la alcaldía es la primera en no velar por eso. Los diputados, esos jóvenes diputados someten proyectos, el tema de la protección de los animales, tanto trabajo que ha dado para que se implemente. Y ellos dicen, se pierde. Y como un candidato X, en este caso José Horacio, pero también había muchos muchachos que son muy buenos, por un margen de tanto voto, porque no pasó, porque su partido no pasó, perdió la plaza. Un muchacho que tenga 14 mil o 15 mil votos, miren, es viable. Ese método de Hunt se le puede hacer a la regiduría, pero a la Cámara de Diputados hay que disminuirlo, cortarlo. Y ellos mismos estaban muy preocupados, porque también ellos dicen que hay que darle espacio a la juventud, a la política, a los partidos, esos viejos robles que no quieren salirse de ahí, que están atornillados. Critican también, por ejemplo, hubo mucha crítica que he visto en los medios sociales criticando a Félix Bautista, que tiene un atornillado en la Cámara de Senado, pero que la gente que vive en San Juan sabe el trabajo que es ese señor, porque ese señor no aparece en campaña, aparece todo el tiempo. Entonces, eso también decían muchas personas mayores salieron a su pueblo porque ese señor ayuda a sus medicamentos. Lo que no hace Promesa Cal, lo que no hace el Ministerio de Salud, ese señor aporta la salud al más vulnerable en San Juan. San Juan tiene siglas. FB. Entonces, ellos decían, hay que apostar y hay que votar por aquella persona que siempre está metida en la comunidad. Y mira cómo dice aquí, que ellos cada día más van a tomar un rol más relevante en la sociedad. Y con una juventud que no quiere asumir la responsabilidad de la administración pública, en el sentido de mi país anda bien, mi país anda mal, déjame autorreflexionar, déjame yo aportando mi granito de arena, porque de arena en arena tú haces un mar. Pero no, estamos con los ninis, ni me gusta estudiar, ni me gusta trabajar, ni me gusta hacer nada. Por otro lado, señores, miren, el PLD, los problemas personales de una persona hizo destruir un partido. José Tomás Pérez le apena resultados del PLD. Entra a la peligrosa curva de la extinción. A la peligrosa curva. ¡Ja! Ya pasó. Porque para subir ese 10%, ni cambiando de color, ni a la banda, que es un color zen. Según los resultados preliminares otorgados por la Junta Central Electoral, el PLD obtuvo un 10.39% de los votos a nivel presidencial y no quedará con ningún representante en el Senado de la República. El ex miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, José Tomás Pérez, indicó que tras los resultados de las elecciones presidenciales y congresuales, esa organización política está entrando a la peligrosa curva de la extinción. Muy apenado de ver cómo el PLD, el constructor de la moderna política de la República Dominicana, pasa a convertirse en un partido minoritario. También el ex senador del Distrito Nacional pidió en octubre del 2020 a la dirección del partido no ser considerado para la elección del comité político. Señores, miren, yo voy a hacer una reflexión. ¿En qué estaría pensando Juan Bosch? Esa es mi pregunta. Si Juan Bosch estuviese vivo, ¿cuál sería la reacción de ese señor que tanto trabajo le dio para llevar ese partido a lo que era?
En la historia dominicana, ustedes saben en ese recuento, el Partido Reformista Social Cristiano, fundado por Balaguer, era el partido primario. Vemos todos los periodos de Balaguer. ¿Cuándo es que se desintegra el Partido Reformista? A la muerte de Balaguer. Entonces ahí hubo luchas internas que no supieron contener ese partido. Entonces el Partido Reformista se volvió en una pizza. A picar por quien es puntero, yo me voy por un lado, tú por el otro, ven. Hay un lado reformista que está con el oficialismo y otro lado, y los no reformistas, o sea, los que no pertenecen al partido porque se ha divorciado de los ideales de Balaguer, apoyan a la causa del momento. Dígase al que eligió Balaguer en ese entonces, porque todavía tienen esa línea de lealtad. En el PLD hay muchos jóvenes, pero el PLD tiene que hacer un reseteo. Un reseteo. Y dudo que para el 2028 va a hacer ese reseteo, porque todavía siguen los doctores malitos ahí, pegadito así, a mí nadie me mueve. A partir de entonces, desde ese momento, va a haber mucha fuga de muchos cerebros de ese partido, porque no le van a dar la oportunidad. Y en caso de que ese joven, esa dirección política le ofrezca, mira que tú vas a ser el próximo candidato, van a mirar cómo han usado a los demás, y es fácil, a mí no me van a quemar, no, yo no voy a ser un títere. Miren lo que pasó con Gonzalo, miren lo que pasó con Abel, mírenlo ahí. Entonces, hay partidos que se han convertido en entidades quemadoras de agentes políticos, quemadoras de personas que incursionan con la buena fe y la voluntad en la política. Bueno, ya el partido sirve nada más de adorno para un arbolito de Navidad. Ahí hay que hacer una revisión completa, un reseteo, esa dirección política, cambiarlas a todas. Y así. Así que, lo siento para el PLD, su máxima autoridad dijo que el que llegue en tercero iba a la extinción, y llegó a la extinción. No es que llegó a la curvita, es que llegó, porque para subir esos 20 puntos, es un trabajo que en 4 años no se hace. Así que vamos para una pausa comercial. Que de regreso con más informaciones. Ahora. Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra. Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGI, la energía sostenible del país.
Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. ¿Y la luz? Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Dónde está la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, lo recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a Otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. De regreso aquí en Noticias ITV y más. Bueno, señores, seguimos. El gobierno dominicano está en contacto con los países que conformarán la fuerza en Haití. Abinader aseguró que República Dominicana tiene los medios de inteligencia para actuar ante cualquier eventualidad. Ajá, y usted tiene los medios también para actuar ante cualquier eventualidad sanitaria, con esos soldados que pueden traer alguna enfermedad como trajeron el cólera. ¿Usted tiene ya visualizado que en África hay un mayor índice de personas con VIH? Vamos a ver esto. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que su gobierno está interactuando con los países que trabajan en el establecimiento de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, pues entre otros puntos debe de saber cuándo llegarán esas fuerzas a la vecina nación. Abinader, reelegido este domingo en las urnas como presidente por 4 años más, explicó que todos los organismos de seguridad en República Dominicana son conscientes de cualquier riesgo en relación a la fuerza multinacional que se espera que empiece a llegar a Haití en los próximos días bajo el mandato de Kenia.
En su habitual rueda de prensa de los lunes desde el Palacio Nacional, Abinader aseguró que la República Dominicana tiene los medios de inteligencia para actuar ante cualquier eventualidad, pero añadió que hay cosas sobre asuntos que no puede decir. Estamos acostumbrados a que Haití es un país que vive en crisis permanente y dedico tiempo diario de mi gestión a dar seguimiento a los temas haitianos. El jefe de Estado espera que la llegada de las tropas en Haití signifique el comienzo de la normalización de ese país, aunque puntualizó que la normalización allí es diferente a la que pueda tener en lugar en otros países. Miren, señores, si creen que la intervención va a normalizar o viabilizar Haití, ay no, ay no. Haití, en primer lugar, todo el mundo sabe internacionalmente que esas bandas tienen cabeza, responden a una élite. No son como la Mara, que es una red que vive del narcotráfico, sicariato, vive de la trata y tráfico de personas. No, totalmente diferente. Todo el mundo sabe la dinámica de esas bandas y que ellos son dirigidos a objetivos específicos. Por ejemplo, la piratería marítima, piratería de mar, hay piratas en el Caribe, ya oficialmente, a barcos específicos. ¿Y qué sustraen de esos barcos? Arroz, cereales. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿qué hacen con ese arroz? Para importarlo. Trata de personas. Todo el mundo sabe que existen también, que hay una banda específicamente que se encarga de la trata de personas aquí en República Dominicana y esa persona la conecta para irse por mar hacia Puerto Rico, Bahamas, Jamaica o desde Cabo Haitiano o Ilha Bash. Eso es, pero saben cuál es su actividad. ¿Narcotráfico y venta de armas? No. Ellos ni trafican ni armas ni droga. ¿A dónde? ¿Quién, si no hay dinero para que lo consuman? No hay gold, que es la moneda oficial. Los bancos cerrados. Secuestros. Secuestros específicos a misioneros internacionales o a empresas de transporte, porque saben que hay una cantidad para mantener a las bandas, no como una actividad por sí. Todo el mundo lo sabe. Entonces, las fuerzas multinacionales, independientemente cuando lleguen a la nación, va a haber daños colaterales porque la sociedad civil se va a unir a las bandas y la Policía Nacional Haitiana también porque están en contra. Porque no quieren eso. Entonces, no han sabido manejar bien la situación de Haití. No han sabido manejarla bien. Increíblemente me preguntan, ¿Haití tiene solución? Sí. Hay un proyecto nación. Haití tiene un proyecto a futuro, la comunidad internacional o algunas multinacionales tienen un proyecto en Haití a futuro. Claro que sí, la tienen. Lo que pasa es que República Dominicana no aporta sancionando a lo que sanciona Canadá y Estados Unidos. Si sanciona Canadá y Estados Unidos es porque saben algo, ellos nos sancionan alegremente, por amor al arte, porque me cayó mal. Así de sencillo. Europa también ha sancionado a aquellos que tienen nacionalidad europea. Y no es porque por bonito o porque, mira, me cae mal o tiene, como dice, un perfil sospechoso. Es porque conocen la dinámica. Entonces, lo que hay que hacer es cortar el flujo de esos financiamientos y cortar el flujo. Hay que hacer un levantamiento de inteligencia de quiénes son las cabezas de las élites que financian cada banda. Porque cada banda en Haití, Cheme Chan, Magoso 400, G9, tienen, representan a un grupo, a un sector industrial, naviero, alimentario, energético. Así de sencillo. En Haití las bandas están identificadas. G9 Barbecue,
Jepep Gabriel, 400 Mawoso, Lamno Sonju, Tibois Crisla, Belecu Isca, 5 segundos, Bas Pilat Ezequiel, Gran Rabin Tibla Pli, Crafé Dife Sonso, Nan Carbón T Junior. Entonces, las bandas siempre han estado en Haití como una dinámica de seguridad desde François Duvalier. Acuérdense de los Tonton Macoutes. Que los Tonton Macoutes venían siendo, como aquí coloquialmente eran, los calieses. Que hacían el trabajo de inteligencia. ¿Ya? Y cuando las bandas actúan como consorcio. Porque todo el mundo habla de barbecue, 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 barbecue. Pero ahí está ISO. ISO. Se hace un acuerdo con Barbecue como consorcio, este es el objetivo. Después, cuando logran la operación, cada quien por su lado, y cuando un empresario que financia ISO le dice, mira, bájale el poder a Barbecue, ahí empiezan los ataques de banda, pero lo financian. Señores, para conocer Haití, mira, los servicios de inteligencia dominicanos no saben de Haití. Se los digo aquí oficialmente. Porque hasta para la comunidad internacional, para la ONU, la OEA, Haití es una caja de Pandora. Haití es un misterio. Por eso es que en África, no es que estoy diciendo que Haití es de África, no. Por eso es que muchas tribus, muchos países de África, es una caja de Pandora para Estados Unidos, para Occidente, para los bloques. Porque no conocen la dinámica. Aunque ellos son descendientes, afrodescendientes, ahí está la misma dinámica. Y por eso es que ha tardado demasiado la famosa fuerza multinacional, que eventualmente llegará. Miren con ese consejo presidencial provisional. Vamos a hacer una presidencia alterna. Vamos a rotarnos. ¿Rotarse para qué? Si ustedes tienen un tiempo. No, que en un año, en 18 meses no podemos. Entonces, vamos a postergarlo para 2 años, 24 meses. Ajá, pero si ustedes mismos no se ponen de acuerdo. Mencionaron a un premier, después le echaron para atrás a Fritz Belicea. Nadie conoce la mentalidad del haitiano. Y para llegar ahí a viabilizar Haití, tiene que tocar más fondo de lo que está tocando. Y sancionar a los que financian, identificarlo, cortado, 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 cortado y cortado. Y subir con esa clase de juventud que tenga compromiso, nación, porque la diáspora haitiana tienen 30, 40 años que no viven ahí. Y esa diáspora que son de descendientes de haitianos que emigraron, no conocen la realidad de Haití. Escriben desde Twitter, o desde X, o Facebook, oh, mon cher, Haití, Haití. Pero no conocen la realidad, no aportan a la realidad. Cuando el haitiano quiere una cosa, miren con lo que pasó con el canal de Mary Barox, todavía sigue trabajando, sigue extendiéndose el proyecto. Y fluye el dinero, fluye, no se están matando. En estas aguas, en estas inundaciones, en este tramo, ustedes observaron cómo hubo esa inundación, desbordó el canal, pero no lo destruyó. No lo destruyó, simplemente observaron, tenemos que hacer varias, y tenemos que hacer otro dique, toma. Y vamos a extendernos más. Increíblemente, todas las bandas que yo mencioné ahí no atacan esa zona. ¿Por qué? Porque ellos también tienen un principio social. Esa es otra. Todas tienen un principio social. Y las bandas dicen, bueno, nosotros queremos una solución. Nosotros queremos ser parte de la política haitiana. No es como partido ni nada, ni ser presidente. Nosotros queremos participar porque los que conforman ese consejo no son creíbles. Entonces, ahí viene la élite, ahí vienen los empresarios, ahí vienen todo el mundo. El Grupo Montana, yo no me siento con bandidos. Pero tuvo Colombia que sentarse con la FARC. Tuvo Colombia que sentarse con la FARC en el periodo de Uribe, donde hubo paz. Y aquellos insurrectos, aquellos que se sublevaron, que no querían acatar a la paz,
se encargaron de mandarlo al Señor para que lo juzgue. O sea, Haití, nadie lo conoce. Ni yo misma, cada día más, aún tratando de yo conocer la psiquis haitiana, para mí, eso es una hacha escarlata que tengo en la frente y en la espalda, que yo puedo estar en cualquier parte del mundo con un organismo multilateral y siempre hay un gracioso, es Haití y yo andar. Entonces, Haití para mí, cada día siempre hay una dinámica diferente, un ingrediente diferente que cambia todo el curso. No es que ni más circunstancias, o no, circunstancias parecidas, pero con ingredientes diferentes. No. Cuando usted está haciendo un sancocho, cuando usted viene a ver y le echa un ron, daña el sancocho. Así es Haití. Haití viene, uno cree que está ahí lineal, y viene ¡pa! Un ingrediente diferente. Y tú dices, ¿de dónde fue que salió eso? En Haití es burocráticamente caótico. Existen estados burocráticamente caóticos. Ya no es un tema de estado fallido, burocráticamente caótico. Hay en Asia estados burocráticamente caóticos. Hay en Medio Oriente estados burocráticamente caóticos, aún siendo teocrático. Así que sigan ahí, que Haití nos va ha tragado a toda la comunidad internacional, ha tragado a OEA, ha tragado a la ONU, ha tragado a CARICOM, ha tragado a la Unión Europea, a SICA, a CELAC, a MERCOSUR, a UNASUR, a la extinto ALBA y al ALCA. Lo ha tragado todito. A todos. Así que se necesita mentes ingeniosas y creativas que conozcan la psique colectiva de esa nación. Y los hay, pero no nos queremos quemar ningunos. El Distrito Nacional y 9 provincias están alerta verde por vaguada. Señores, preparen sus sombrillas, sus vehículos. Dice así. El fenómeno atmosférico provocará lluvia significativa en el territorio nacional. El Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, colocó el día de ayer al Distrito Nacional y a 9 provincias en alerta verde debido a que desde hoy hasta el viernes una vaguada estará incidiendo en el territorio nacional. Las provincias en alerta son Peravia, Pedernales, Barahón, Independencia, Azua, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís y Santo Domingo. Así que, señores, alerta. ¿Cuánta lluvia se espera? Dicen que se espera de algunos 200 milímetros de lluvia. Si nosotros tuviésemos, yo espero que con este nuevo gobierno, este nuevo mandato, la alcaldesa haga no solamente drenaje, sino que canalice esas aguas y hagan reservorios, porque vamos a pasar un tramo de sequía. Estoy diciendo ya que desde a partir de que entre la era ciclónica con el cambio climático, ustedes vean este calor sofocante. Imagínense 3 meses, 4 meses con este calor sofocante. Bueno, vamos a ver esto. Dice así, los puntos que Abinader quiere modificar de la Constitución. El mandatario anunció que en su segundo mandato se enfocará en una reforma a la Carta Magna. En su alocución al país anoche, el día domingo, tras ganar la reelección por segundo mandato, el presidente Luis Abinader comunicó que retornará a su iniciativa de reformar la Constitución de la República. El tema de modificar la Carta Magna siempre genera controversia en la sociedad ante el temor a los cambios que se le puedan introducir a la normativa. Señaló que solo hay 2 puntos en la que tiene interés en hacer modificación. Citó como uno de ellos la parte que tiene que ver con los requisitos para escoger el presidente de la República. Desea que el proceso sea más difícil. ¿Cómo que sea más difícil? Explíquenme eso. Si ya en la Constitución especifica 2 periodos y nunca más. ¿Más difícil qué? Que sea dominicano, viable, 35 años, que no esté sometido en justicia, y ahí están todos los requisitos en el artículo 55. ¿Más difícil para qué ser presidente? Ustedes saben que quien conoce la ley, conoce la trampa. En el área de poner cada vez más difícil cambiar los términos de elección del presidente, explicó el jefe ejecutivo en la semanal.
La otra área que quiere cambiar en la Constitución es relativa a la escogencia de los miembros del Ministerio Público. Dijo que desea que ese órgano más independiente. Miren, no existe tal órgano independiente de justicia siempre y cuando hay un oficialismo. Las cortes, las altas cortes, no funcionan independientemente en ningún país del mundo. Siempre hay un problema. Y funcionan cuando hay escándalos, cuando la sociedad civil sale a las calles. Ejemplo, el caso de Perú. Mírenlo ahí, a Dina Baluarte, que la están investigando por el Rolex Gate. Entonces, Dina tiene apoyo del Congreso. Pero también en Perú desfilan los presidentes tumbándolo porque la gente que sale a la calle. No me agrada, lo está haciendo mal. ¡A la calle! Yo lo que quiero es que él dice que trató el tema con Abel y con Leonel. Habló con los políticos del tema, según explicó, cuando ambos lo llamaron. El tema de la Constitución, háganlo público. Las facultades de derecho de las universidades del país, con sus respectivos rectores. Los antiguos jueces del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara. Los actuales jueces del Tribunal Constitucional. No quiero que me metan el referéndum, porque por ahí es que va la cosa. Referéndum, poner más difícil para ser presidente, si la ley está tácitamente y explícitamente, que lo explica cuáles son los requisitos para ser presidente, ¿qué más difícil hay que ponerle? Porque yo le voy a decir la verdad. Según nuestra ley, un presidente no puede tener doble nacionalidad. Pero, eso sí, yo le modificaría que pueda tener doble nacionalidad, porque ya aquí en República Dominicana hay muchos dominicanos que tienen doble nacionalidad. Que haya nacido en República Dominicana, no que haya nacido en Jurucumú y se nacionalice dominicano. Eso sí se puede hacer. Nacido en República Dominicana. ¿Pero más difícil de qué? No confío. Así que vamos para una pausa comercial. Señora Abinader, enfóquese con lo que está diciendo la ONU, que le voy a decir en las internacionales, qué es lo que vamos a atravesar. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGEIT, la energía sostenible del país. No. Ahí, se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, ¿ahora? Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Servir, la pasión que nos mueve.
En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigo de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao. Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. ¿Y la luz? Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Dónde está la habitación 23? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGI. La energía sostenible del país. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. ¡Ya lo sabes! Ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora. Hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso
aquí en Noticias 7 TV y más. Señores, miren, Irán celebrará elecciones presidenciales el 28 de junio tras la muerte de Raisi. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, nombró este lunes al primer vicepresidente Mohammad Mokhber presidente interino del país tras la muerte de Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero ocurrido el domingo en una zona montañosa próximo a Azerbaiyán. Ya ustedes saben. Por otro lado, Naciones Unidas advierte que el caos climático y las crisis alimentarias amenazan la paz global. Dice así: el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó al Consejo de Seguridad a dar prioridad en la escasez de alimentos y en el aumento de las temperaturas a nivel global como prioridad para preservar la paz y la seguridad internacional. El jefe de la Organización de las Naciones Unidas advirtió este martes que el caos climático y las crisis alimentarias son amenazas crecientes para la paz global y dijo en una reunión de alto nivel de la ONU que los desastres climáticos amenazan la producción de alimentos y los estómagos vacíos avivan la agitación. El secretario general Guterres instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a abordar el impacto de la escasez de comida y el aumento de las temperaturas sobre la paz y la seguridad internacional, una postura compartida por muchos países, pero no por Rusia. Señores, también él advirtió, Guterres dijo, que las devastadoras relaciones que ahora mismo están experimentando los países, en este caso con Rusia, China, el tema de Israel, con Gaza, dice así: en Gaza, un territorio devastado por la guerra, nadie tiene suficiente para comer y una diminuta franja supone el 80% de las 700,000 personas más hambrientas del mundo. Pero no solamente en Gaza, también tenemos Yemen, también tenemos Siria, señores. Simon Stills, responsable del cambio climático en la ONU, dijo al Consejo que el cambio climático contribuye a la inseguridad alimentaria y el conflicto. Una de cada 10 personas en el planeta ya sufre de hambre crónica y el cambio climático también acelerado irá peor. También el secretario general de las Naciones Unidas también reiteró una vieja advertencia de la FAO: no hay seguridad alimentaria sin paz, y sin paz ni seguridad alimentaria hay. Señores, miren, las Naciones Unidas ahora mismo está en vilo. No han podido ni siquiera suavizar ni mitigar todos los conflictos armados. Son más de 170 conflictos armados, 4 bélicas a nivel mundial. El lío de Israel con Gaza y Palestina, ese lío que lo arreglen las Naciones Unidas porque ellos lo provocaron en 1946. Nosotros, República Dominicana, no tiene vela en ese entierro. Somos una nación que nacimos en 1844. Ya cuando estábamos nosotros en 1946, estábamos bajo una dictadura y no sabíamos nada. Nosotros estábamos muy bien bajo la dictadura. Abrimos luces después que cayó el jefe. Inmediatamente, a los 45 días de la semana, llega en la República Dominicana el PRD. Empezábamos a ver las luces de las políticas, empezábamos a conocer lo que es el comunismo y el capitalismo. Y ya para los 70 teníamos más o menos nociones de lo que era el comunismo y lo que era el capitalismo. Y nosotros fuimos antiimperialistas, bueno, había una generación antiimperialista, 70-80, cuando ya el antiimperialismo estaba siglos en todo en el antiguo mundo. O sea, República Dominicana es un pinito. Y ahí hay conflictos y hay guerras que nosotros no tenemos vela en ese entierro, como nación joven. Así de sencillo. Señor presidente, no me gusta el referéndum en esa constitución, a menos que usted diga, bueno, que el presidente de la República pueda tener doble nacionalidad, pero primariamente que sea nacido en República Dominicana, porque más difícil de ahí no puede ser. ¿Qué les digo? La justicia independiente no existe. Mire todavía los casos y cómo se utilizó la justicia independiente en el fin de semana para bajar a Gonzalo, para mover a Ángel Loco, para mover a José Ramón Peralta, para remover nuevamente el caso Medusa. Pero yo quiero ver los casos actuales de la administración pasada, que eso yo no lo he visto. Así que no existe justicia independiente. Sociedad civil, preparémonos.
Vamos a atravesar una etapa bastante difícil. Nuestra nación va a atravesar una etapa muy difícil, tiempos convulsos, crisis alimentaria, porque hasta mencionaron la falta de agua en el canal de Panamá, lo cual va a afectar de manera directa la cadena de suministro alimentario y de materia prima hacia la República Dominicana en el sector naviero. Así que bueno. Y con las importaciones. Así que, señores, hoy es martes. Que tengan excelente jornada y nos vemos mañana, como siempre, por Noticias ITV y más.